Hey guys, good evening. Thank you very much for joining. And today we're going to continue with the class, right? Bueno, de hecho, pues se va a reponer la clase completa ya que el día de ayer hubieron inconvenientes técnicos, right? Pero thank you very much for joining today. Well, to start with, para comenzar, let me start by sharing the screen. Because today we're going to be working on the midterm exam, right? Midterm exam from section number three, okay? From section number three, habían todavía algunas preguntas de esa sección, ¿verdad? Que eran las que estábamos contestando el día de ayer. Y pues para ello entramos a la plataforma, ¿verdad? Y pues alguien de ustedes estaba compartiendo también. And probably that was like the main thing, right? Lo principal que estábamos viendo el día de ayer. ¿Qué era lo que estábamos viendo el día de ayer, teacher? Bueno, it has to do with, tiene que ver con la parte de jobs and occupations, right? Jobs and occupations, aquí está el screenshot, ¿verdad? Que yo tomé, ok. Y pues esta parte de acá se las voy a compartir también. Now, yesterday we started like a formula. ¿Verdad? Era una formulita que estábamos viendo, estábamos haciendo ahí por ahí unos apuntes, ¿ok? Now, from the information that we studied yesterday, de ese ejercicio, no sé si alguien más todavía tenía alguna pregunta acerca de eso. ¿Alguna pregunta todavía del ejercicio, de los ejercicios de la sección 3? ¿Alguien que haya tenido algún inconveniente con esa sección? Nadie. Ok. Pretty much esto era, ¿verdad? Esto era lo que estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad? Este es parte del screenshot que yo tomé ayer, ¿verdad? Pues it has to do with, tiene que ver con la formulita, ¿verdad? About be plus adjective and adjective plus noun. Ok. Eso era lo que estábamos viendo. Tenemos ahí, por ejemplo, que dice be plus adjective, a firefighter's job is dangerous, right? A doctor's job is stressful, ¿verdad? And then you have also adjectives plus noun, okay? But this one is said in a different way, ¿verdad? El primero es describiendo o dando un adjetivo del trabajo de esa persona. Y en la segunda, pues, ¿cómo es el trabajo que esa persona tiene, right? A firefighter has a dangerous job. And a doctor has a stressful job, okay? So if that is the case, we have like two things, right, that have to do with describing professions, ¿verdad? Si tengo la primera, pues la primera es bastante fácil porque yo solo sé que es mi verbo to be más una profession, okay? Entonces, a firefighter job is dangerous, okay? O puedo decir, a teacher's job is interesting, right? A teacher's job is interesting, okay? Vamos a ver, let's go ahead and make up some examples, ¿ok? Yo sé que la mayoría, pues probablemente ya completó ese ejercicio en la plataforma, pero por si todavía quedaba alguna duda, pues vamos a clarificarlas acá. Vamos a ver la primera, que era be plus adjective. Dijimos que el verb be lo encontramos de tres formas. ¿Cuáles son esas tres formas? Es am, oops, is, and are, ¿ok? Esas son las tres formas, ¿ok? So, be plus adjective, am, is, and are. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo mencionar a teacher's job. El trabajo de un maestro is. A teacher's job is interesting. Interesting, ¿ok? What about this one, guys? A cashier's job. ¿Cómo sería el de un cajero? A cashier's job is what? ¿Cómo describirían ustedes ese trabajo? How would you describe? Stress. Stressful. Okay. Very good. Stressful, right? A cashier's job is stressful. Okay. Now, what about this one? A security guard's job
Yes. ¿Cómo sería el de un vigilante? Security guard. Hard. It's hard, okay, muy bien. A security guard's job is hard. It's difficult, right? Because sometimes you cannot sleep. No se puede dormir y hay que esperar el siguiente turno, right? Entonces, that's the way in which we're going to be handling. Así es como lo vamos a manejar, okay? Or I can say, for example, a lawyer's job. ¿Cómo sería el de un abogado? A lawyer's job is what? A lawyer's job is what? El de un abogado. ¿Cómo sería ese trabajo? Tedios. Tedious. Okay, very good. Tedious, right? Yeah, because actually it has to do with a lot of papers, so many things, right, that are kind of tedious. Okay, thank you very much. Good job. Now, ¿queda clara la estructura de B plus adjective? Wow. Yes. Excellent, very good. Now, let's take a look at the second one. Vamos a ver la segunda, okay? The second structure is like this, okay? It's adjective plus noun. So, down below, incluso aquí abajo, se les da como una formulita bien completa, okay? But we're going to use the same examples, okay? Vamos a usar los mismos ejemplos que tenemos acá arriba con adjective, oops, adjectives, adjective plus noun, ¿verdad? Plus noun. Si usted se fija, pues siempre vamos a continuar con los adjetivos, pero esta vez con un nombre, okay? ¿Y cuál es ese nombre? Bueno, it's job, okay? Trabajo. Ese es el noun que vamos a estar utilizando, okay? Vamos a ver. Tenemos acá, a firefighter has a dangerous job. Now, si yo voy a utilizar mi primera oración, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría? Si yo digo, a teacher's job is interesting, utilizando la segunda estructura, ¿cómo nos quedaría la oración? ¿Y volunteer? A teacher has interesting. Muy bien. Yo. Excelente. Yo. Very good. Okay. A teacher has an interesting job. Okay. Muy bien. Okay. Si se fija acá, pues por eso aquí le dice que puede ser A or N, dependiendo de con qué letra comience el adjetivo, ¿verdad? A teacher has an interesting job. Okay. Now, what about the second one? En la primera estructura nos quedaba a cashier's job is stressful. En la segunda estructura, ¿cómo nos quedaría esa oración? Okay, a cashier. Stressful job. Excellent. Very good. Right? A cashier has a stressful job. Very good. What about the next one? En la primera nos quedaba a security guard's job is hard. What about with the second structure? The second one. En este caso nos quedaría A security has a, it's hard? Yes. Joe. Very good, excellent, okay. A security guard has a hard job. Very good. And the last one. In the first structure, we got a lodger's job is tedious, right? What about with the second structure? ¿Cómo nos quedaría? A lawyer's, right? A lodger's. Perdón, a lodger. Has a tedious. Tedious, right?
job. Very good, guys. Excellent. Entonces, esas eran prácticamente las dos estructuras que estábamos viendo ayer, ¿verdad? But actually, you know, they are kind of simple, ¿verdad? Solamente tenemos que seguir la estructura, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta al respecto, chicos. Any question? No questions. No question. Very good. Excellent. Con la plataforma, chicos, ¿pudieron completar los ejercicios que hacían falta o todavía alguien tuvo problemitas? Yo terminé todo, teacher. Excelente. Muchas gracias por confirmar. Very good. Si no, pues recuerde, tiene todavía este fin de semana. Teacher, ¿y qué es lo que vamos a hacer la próxima semana? Bueno, déjeme revisar acá en la agenda. La semana 1, ¿verdad? Es para la sección 1 and 2, ¿verdad? Section 1 and 2. And then, luego tenemos la semana 2, que es Section 3 and the midterm exam, ¿verdad? Que es lo que estamos a punto de completar en un momento, ¿ok? Entonces, Section 3 and the exam es para esta semana, ¿verdad? Semana 2. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con la siguiente semana? Bueno, la siguiente semana va así. Vamos con la sección 4, ¿verdad? Section 4, ¿ok? Semana 3, Section 4, ¿verdad? Y luego, teacher, en la semana... ¿Perdón? Dígame, Sara. Es que fíjese que yo quisiera que me explique las oraciones que repiten el do. Por ejemplo, el what do you do. Sí. ¿Por qué quisiera saber yo dos veces el do? Muy buena pregunta. Excelente. Vaya, solo termino de compartirles la información y ahorita se los explico, Sarita. Gracias. Bueno, ya sabe. Vaya, chicos, entonces les decía que tenemos para esta semana que viene, semana 3, vamos a trabajar Section 4, la sección 4, Section Number 4. Y luego en la semana 4 vamos a trabajar Section 5 and the final exam. ¿Ok? Entonces, para este día, o al menos para esta semana, este fin de semana, tienen que ser completas las secciones 1, 2 y 3 y el midterm exam. Vamos luego la otra semana a completar Section 4 y la semana 4, ¿verdad? Section 5 and the final exam. Entonces, así nos quedaría la distribución de las secciones, ¿ok? Así que si usted ya terminó la sección 3 y el midterm exam, vamos bien. Si usted se quiere adelantar, puede hacerlo, no hay ningún problema. Y si usted quiere terminar antes, ¿verdad? No se preocupe, usted puede hacerlo perfectamente. ¿Ok? Very good. Ahora solo voy a contestar la pregunta de Sara. Dígame. Sorry, teacher. Dígame. Soy Rosenberg, yo soy el que le había escrito con el problema de la... Sí, 3.10 creo que era. Uh-huh. Ajá. Anoche que tuvo problemitas usted para conectarse, ¿sí? Estuvimos conversando con la compañera Victoria Avilés, ¿sí? Y pues ahí pudimos corroborar que mi problema era que yo le ponía apóstrofe a todas las oraciones y al eliminar el apóstrofe automáticamente ya me las tiro como buenas todas. Okay. Entonces ahí pudimos corroborar que ese era todo el problema. El problema, sí. Ajá, y pudimos solucionarlo. Excelente, buenas noticias, muchas gracias Rosenberg. Sí, es algo que yo les comentaba ayer, no sé si recuerdan que la plataforma es bien sensible, ¿verdad? Si usted pone un apóstrofe que no es, pone un puntito donde no va, a veces una mayúscula cambia completamente el resultado. Eso les recomiendo, de repente si usted siente que, ¿qué pasó? Si yo siento que esto está bien, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Revise si es mayúscula, si hay un punto, si hay un apóstrofe que no está funcionando y pues ya van a ver que cualquiera de esas opciones podría pues ayudarle a obtener la respuesta correcta. Bueno, pero ahora... En el Medium hay un ejercicio de hacer oraciones con preguntas que no están desordenadas. A mí me quebró la cabeza porque en uno, en la mayoría lleva punto y final. Pero en uno de ellos no lleva punto y final. Y ese punto y final que yo le ponía... Se lo descontaba.
Sí, se lo voy a quitar, dije ya la última. Y se lo quité y me salió buena. Ay, que lo siento, Sarita, pero sí, algunas veces eso sucede. La plataforma sí es como bien sensible, ¿verdad? Entonces sí, prueben varias cosas. Esas son algunas alternativas, así como las que Rosenberg y Sarita les acaba de compartir. Porque de repente, como les digo, usted dice, bueno, pero sí, la pregunta está, perdón, mi ejercicio está bien, ¿qué está pasando? Entonces yo recomiendo que prueben con esas alternativas, ¿verdad? Bueno, veamos acá. Sarita nos preguntaba, teacher, ¿y por qué se repite dos veces, verdad? El do. En la pregunta, what do you do, ¿verdad? Bueno, yo puedo preguntar, what do you do for a living? ¿Qué haces para ganarte la vida, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? What do you do or what do you do for a living? What do you do and what do you do for a living? Las dos están bien, ¿ok? También puedo preguntar, what do you do in the afternoon? Or what do you do on the weekends? ¿Qué haces los fines de semana, ¿verdad? What do you do on the weekends? Very good. Ahora bien, no sería on the last weekend. No, on the weekend. No, porque eso ya es pasado. Ajá, ese es presente. Esa es una pregunta general. Hey, ¿qué haces los fines semana de pasado. Semana pasada? No. ¿Qué haces los fines de semana en general? Ajá. Ah, ok. Uh-huh. Sí, porque si ya pregunto, what do you do last weekend? Es what did you do con pasado, ¿verdad? Pero en este caso, en general, los fines de semana, casi todos tenemos una rutina, ¿verdad? A pesar de que no debería de ser así, pero what do you do on the weekend? ¿Qué haces generalmente los fines de semana, right? Entonces, si yo tengo estos elementos en mis preguntas, chicos, ahora quisiera que ustedes me ayudaran a identificar por qué tenemos dos do y si son iguales o si son diferentes o si una es una cosa y el otro es otra cosa. Vamos a ver. ¿Cuál es el primer elemento que yo tengo en las preguntas? La WH question. WH, WH word. WH word. Sí, voy a agregar una más acá. Por ejemplo, yo puedo preguntar, what time do you do your homework? ¿A qué horas hace las tareas? What time do you do your homework? Entonces, si usted se fija, mi primer elemento es WH word o WH phrase. Que en este caso es what time. Uh-huh. Phrase, ok. Ajá, entonces WH word o WH phrase. Muy bien. ¿Qué hay de este do? ¿En qué se convierte este do? Auxiliar. En auxiliar. Exactly. So this is the auxiliary. Ok. Entonces do, este do se convierte en un auxiliar. Muy bien. Ok. Vamos a dejarlo hasta auxiliary. Va, está ahí. Ahora bien, ¿qué es este you, guys? ¿En qué se convertiría entonces este you? El pronombre. Sí, es un pronombre, pero dentro de la oración, ¿qué función tiene? Sujeto. Muy bien, es el subject. Ok, el you es el subject. Luego, de acuerdo a la fórmula que hemos estado trabajando con las preguntas, ¿en qué se convierte este do? Verbo. Muy bien. Verbo. Dice verb. Forma. Ok, y base form. Vamos a ponerlo así. In base form. Ok, now, ese verbo, aparte de ser verbo en base form, también se llama verbo principal. Porque ese es el que lleva el mensaje, ¿verdad? What do you do for a living? ¿A qué te dedicas? Aquí do sería dedicarse a qué te dedicas. What time do you, what do you do on the weekend? ¿Qué haces los fines de semana? What time do you do your homework? ¿A qué horas haces la tarea? Entonces, verb acá es do, ¿verdad? Los tres se convierten en do. ¿Y esa parte final en qué se convertiría, chicos? Complement. Complement. Muy bien, es un complement. Es un complement, ¿verdad? ¿Y al final qué tenemos? El signo de interrogación. El question mark. Question mark. Uh-huh. Tenemos el question mark acá, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente los elementos que tienen que ver con las preguntas, ¿verdad? Ahora bien,
¿Es lo mismo el do? No, ¿verdad? Son dos cosas distintas. En este caso, pues, uno se convierte en verbo principal y el otro es el auxiliar, ¿verdad? Entonces, aquí están los elementos, ¿verdad? Que usted puede ver en pantalla. Tenemos el auxiliary, el WH word o WH phrase, ¿verdad? Que en este caso las primeras dos tienen WH word, la segunda tiene WH phrase, ¿verdad? Luego tengo auxiliary, do, 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 subject, you, 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 verb, do, los tres serían el do, ¿verdad? Complement, ¿verdad? Que está por acá, y el question mark. Y bueno, ¿pero qué sucede cuando yo hago esta pregunta, pero con la tercera persona? Fácil, ¿verdad? Yo pregunto, what time does Sarah do her homework? ¿A qué horas hace ella su tarea, verdad? Her homework. Ok. Y Sarita me puede decir, teacher at 8 in the evening, ¿verdad? Entonces, todo depende del auxiliar, ¿verdad? Esta parte de acá es la que lleva el auxiliar. Si es tercera persona, por supuesto, voy a usar does. O puedo preguntar aquí arriba, ¿verdad? Puedo decir, what does your sister do, ¿verdad? What does your sister do, oops, on the weekend? ¿Qué hace tu hermana los fines de semana, verdad? Entonces, si usted se fija, es la misma estructura, ¿verdad? ¿Contesto su pregunta, Sarita? Sí, muchas gracias. Bueno, ya sabe, para servirle. Excelente. ¿Alguien más, chicos, que tenga una pregunta para que la podamos contestar? Yo tengo, pero no es pregunta, es como una recomendación para la compañera. Que me imagino que se confunde porque los dos se parecen, do and do, pero el primero, como es auxiliar, ese nunca cambia, solo cambia el verbo para hacer otras oraciones, como por ejemplo, what do you go? Ya sería otra pregunta, pero igual, como le digo, repito, el auxiliar no se cambia, solamente el verbo y ya significa otra cosa. Ahí no creo que tenga mucho problema, pero en este sí, por eso me imagino que es la confusión, porque se parece, sí, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Ok, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosenberg. Excelente, veo que Martita tiene una pregunta. Yes, teacher. El do también es un verbo irregular, ¿verdad? Es correcto, Martita. En este caso, pues, do y does, ¿verdad? Does, que es la tercera persona singular. En este caso, pues, funciona como auxiliar, pero también es un verbo irregular, ¿verdad? Como usted puede ver, incluso para cambiarlo a tercera persona cambia, para pasarlo a pasado también cambia bastante. Entonces, sí, do es un verbo irregular, ¿verdad? Y hay que poner mucha atención a cómo lo utilizamos. Ok. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Solamente. Martita, contestamos su pregunta. Yes, teacher. Ok, you're welcome. Vaya, chicos. Entonces, ya les tomé el screenshot para que nos quede ahí guardado. Hoy les mandé lo de la sesión 7, ¿verdad? Yo sé que se los mando a veces con un poquito de retraso, pero sí se los mando. Siempre se los preparo. Y cuando ya tengo chancecito, pues se los mando. Bueno, let's go ahead and move on. I'm going to clear my drawings. Voy a limpiar acá, no se preocupe que ya lo guardé. Vamos ahora a ver un poquito acerca del midterm exam. Now, con el midterm exam, como ustedes saben, pues prácticamente lo que vamos a ver es un poquito de los ejercicios que tenemos dentro de la plataforma. Entonces, para ello, what I'm going to do is that I'm going to open up the platform, okay, right now. Give me one second. Let me see. I'm going to stop sharing the screen, the PowerPoint presentation. Y voy a comenzar a compartir la plataforma. Just give me one moment, okay? Let's see. Su attendance, el attendance, para no tomar tiempo de la clase, lo que hago es que lo tomo directamente de los nombres de la lista.
Entonces, para no... Por eso a veces cuando veo a alguien que tiene un nombre distinto, siempre pregunto porque esa es la información que ocupo para llenar la lista de asistencia. ¿Y no hay problema que tengamos la cámara apagada? Bueno, lo ideal sería que la tengan encendida de acuerdo a las instrucciones, ¿verdad? A no ser que usted tenga un inconveniente, ¿verdad? Pero según entiendo yo, en la reunión informativa que dieron hace poco, sí, es necesario pues que se active la cámara. Okay. Okay, guys, let me go ahead and share the screen. It is going to be this one. Very good. Bye. So let's move on here to the platform. As you remember, if you have already worked on the platform, you will be able to see that it's very, very short. Okay, so when I click on next, after finishing the whole section three, right? Después de terminar toda la sección, all section three, what I'm going to do is that I'm going to move on to the exam, right? So aquí está todo lo que ya vimos, ¿verdad? Knowledge check of the information, etc. Right, and then placement of adjectives, que es lo que acabamos de revisar, ¿verdad? Y luego hay un reading job profile, que es un reading, solo es un reading nada más, ¿ok? Entonces, luego en la parte de ya del examen, ¿verdad? Cuando usted llega al 3.13, automáticamente lo manda al midterm exam. ¿Qué vamos a encontrar en el midterm exam? Bueno, the first thing is going to be a listening section, okay? Just let me make sure that I'm sharing the audio. Ahí está. Entonces, it says instructions, listen to the conversation and select the correct answers to complete each sentence, right? And then you're going to listen. ¿Y qué es lo que vamos a practicar aquí, teacher? No, so there are no, there are two, there are three. So based on the listening, based on the information that you will listen, right, you are going to decide what the answer is going to be. Vamos a hacer acá el primero, nada más. Si es que se deja, nos deja escuchar. En la fecha que está arriba, dele. Para que nos mande el link, ¿verdad? Sí, porque... Sí, es cierto. Tiene razón. Tiene que descargarlo, así no se traba. Sí, sí. No, pero también si le da clic al link, como es un Drive, viene de Drive, al darle clic ahí, automáticamente le manda el enlace, pero sí se tarda un poquito más, eso sí. Give me one second, let me put this here, and this one here. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Two. Okay, so then you will be able to listen to the rest, right? But in the first one, okay, there are how many bedrooms? No bedrooms, two bedrooms, or three bedrooms? Three bedrooms. Very good. So what happens if I do that? No me va a dar clic aquí en submit, right? Sino que tengo que continuar escuchando. Entonces, ¿cuál es lo que se va a practicar en esta parte? Bueno, there is and there are. Also the places in the house, right? The different rooms in the house. Right, and also vocabulary, okay? Vocabulary about furniture, lo que son pues las cosas que tenemos en la casa, okay? Entonces, no sé si ya completaron ese ejercicio o si alguien tuvo algún inconveniente. No, ya lo completamos. Excelente. Todo, pero ya lo completé. Okay, very good. Now, yes. That's what... Okay, great, excellent. So that's what you have to do. You listen to the conversation and then you select the correct answer. Now then, you move on to section B, right? And it says complete the conversation. Now,
Cuando usted de repente, chicos, usted dice, no, teacher, ah, ya no tengo tiempo, voy a llegar hasta aquí, mañana sigo o más tarde sigo. Entonces, usted lo que puede hacer es acá, le da bookmark, ¿verdad? Y aquí ya le crea un separador, decimos en español, un bookmark, ¿verdad? Entonces, me queda aquí el bookmark, que sé que hasta allí he llegado, ¿verdad? Utilizo este separador para yo solo dejar ahí, ah, ok, aquí me quedé, aquí regreso a completar, ¿ok? Entonces, y para cuando ya lo he completado, solo le doy clic y automáticamente lo quita. Entonces, eso es el bookmark, ¿verdad? Es un separador, para eso le sirve. Bookmark. Now, it says complete the conversations, right? Use the simple present of the verbs, right? Select the option that contains the word or words to complete the question and answer, okay? Entonces, si usted se fija en la primera, tenemos el primer ejemplo. Do you live alone? No, I don't, right? Entonces, ¿qué es lo que vamos a practicar aquí, chicos? Vamos a practicar auxiliaries en negative form, ¿ok? Entonces, si yo, pues, antes de comenzar, ok, digo yo, me voy a listar y voy a tener presente la información importante con respecto a esto, ¿ok? ¿Y cuál es esa información importante? Es la siguiente, ¿ok? Cuando yo tengo, I, you, we, and they, no, perdón, I, we, you, they, and plural nouns, ok, voy a hacer lo siguiente. Para las negativas, voy a usar don't, ¿verdad? O su forma completa que es do not, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a hacer yo con estas. Y para las preguntas, ok, voy a ocupar do, ¿verdad? Para cualquier pregunta que yo tenga con ese tipo de subject pronoun. Ouch. Se quedó ahí. Bueno. Luego, para he, para she, para it, and singular nouns, ¿verdad? Yo voy a ocupar lo siguiente. Si es negativa, ups, perdón. Si es negativa, yo sé que voy a ocupar doesn't, ¿verdad? O su forma completa que es does not, ¿verdad? Y si es pregunta, ¿verdad? Yo sé que voy a utilizar does, ¿ok? Entonces, como yo ya tengo clara esta información, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí. Yo tengo clara esa información. Entonces, yo vengo y digo, muy bien. Entonces, ya recordé qué es qué, ¿verdad? Entonces, vengo acá y pregunta, ¿verdad? Bla, 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 your apartment building, bla, 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 an elevator. Entonces, ¿qué es apartment building? Your apartment building. ¿Con qué subject pronoun podría yo, ¿cómo es que se dice? Permiso. Sustituirlo. ¿Con cuál podría sustituir, verdad? Your apartment building. Completar. Do help. No, para saber cuál es, ¿con qué subject pronoun lo podría sustituir? ¿Con I, you, we, they, and plural nouns? ¿O con he, she, it, and singular nouns? ¿Qué es your apartment building? It. It. Muy bien, es porque eso. Porque es una cosa. Es un objeto, es un eso, right? Objeto. Muy bien, entonces como ya identifiqué, como ya identifiqué que ese es el subject pronoun que yo podría utilizar para sustituirlo, entonces quiere decir que si es una pregunta, ¿cuál va a ser el auxiliar que voy a utilizar? Does. Does. Muy bien. Entonces, automáticamente me elimina la 1 y la última. Y me queda la número 2. ¿Ok? Teacher, ¿y por qué have? ¿Por qué no cambia si es tercera persona? Bueno, porque cuando yo tengo un auxiliar, ya sea para pregunta o ya sea para negativas, ¿verdad? Automáticamente ese auxiliar toma el lugar de cualquier regla que yo pueda aplicar para la tercera persona y automáticamente le está diciendo a mi interlocutor, ¿verdad? Creo que así sería, a mi receptor, ¿verdad? Que en este caso, pues, el does está cumpliendo esa función y ya como ya tengo auxiliar, ya no modifico mi verbo porque va en forma base, ¿verdad? Muy bien. Entonces, does your apartment building have an elevator?
ya para contestar de una forma corta, ¿cuál sería la forma correcta de hacerlo? Yes, it does. Yes, it do. Yes, it done. Or yes, it doesn't. Yes, it does. Yes, it does. Muy bien. No puede ser yes, it do, porque do no es para tercera persona. No puede decir yes, it don't, porque estoy afirmando, no negando. Y no puede ser tampoco yes, it doesn't, porque es igual, estoy afirmando, no estoy negando. ¿Ok? Teacher, ¿y cuál es la clave de saber contestar de forma correcta la respuesta corta? Voy a utilizar el auxiliar que se utilizó en la pregunta. ¿Cuál fue el auxiliar? Does. Does. Muy bien. Ese fue el auxiliar que yo utilicé para hacer la pregunta. Entonces, si voy a contestar, ese va a ser el auxiliar que voy a utilizar para contestar. Does your apartment building have an elevator? Yes, it does. Does. Uh-huh. Vamos a ver la segunda, chicos. ¿Okay? Tenemos acá the bedrooms. Lo primero, cuando yo estoy haciendo este tipo de ejercicios, es investigar qué tipo de subject es, ¿verdad? ¿Con cuál subject pronoun podría yo sustituir the bedrooms? Sí. ¿Sería con it's. I, you, we, they and plural nouns? ¿O sería con he, she, it and singular nouns? Singular sería they. Entonces no es singular. No, porque es que tiene una S, bedroom. Sería. Exacto. Ajá. ¿Sería? En plural. Muy bien, es plural. Entonces, ¿con cuál lo podríamos sustituir? They. Con they. They. Muy bien, ¿ok? Entonces, como ya identifiqué qué tipo de subject es, ahora voy a escoger cuál va a ser el de la pregunta. ¿Y cuál es el que utilizo para preguntas? Es do. Es do. Uh-huh. Entonces, como ya lo identifiqué, automáticamente me elimina la primera y la última y me deja solo la número 2. Do the bathrooms have closets? ¿Verdad? ¿Cómo contesto yo a esta pregunta? Ahora que ya sé que dependiendo del auxiliar que yo tenga acá, ese es el que voy a utilizar para contestar. Pero esta es una negación. Entonces, ¿cómo nos quedaría? No, they does. No, they do. No, they doesn't. Or no, they don't. No, they don't. You see, because this is the negative form. ¿Verdad? No, they don't. Ahora vamos a darle clic en Submit y nos las ha tomado todas como correctas, ¿verdad? ¿Quedó claro esta parte del tema, chicos? Yes. Muy bien. Voy a tomar el screenshot también. Permítanme. Ahí está. Muy bien. Voy a quitar la información de acá, de all my drawings, y luego les comparto el screenshot. Entonces, luego nos pasamos a la siguiente sección. ¿Cuál es esa sección? Es unscramble the sentences. Unscramble, ¿verdad? Es como desenredar, ¿verdad? Por ejemplo, lo contrario es scramble. Por ejemplo, cuando yo quiero decir quiero comer huevos revueltos y frijoles, yo digo scramble eggs. ¿Verdad? Huevos revueltos, scramble eggs. Entonces esto es desenredar, ¿verdad? Unscramble the sentence, right? Unscramble the sentences, write each sentence in the correct order, ¿verdad? Entonces take a look at the first one, ¿ok? Aquí ya me aparecen a mí porque yo ya las hice, ¿verdad? Pero tengo ahí de, there isn't a mirror in bathroom. Entonces, ¿cuál nos quedaría, cómo nos quedaría la oración correcta? ¿Cómo nos quedaría la oración correcta, chicos? There is. There isn't, muy bien. In the bedroom. ¿Pero qué, el que no hay? There isn't. Mirror. There isn't a mirror. ¿A mirror? ¿A dónde? In the bedroom. In the bedroom, muy bien. Okay, there isn't a mirror in the bedroom, right? Mm-hmm. En este caso, pues yo agregué punto, ¿verdad? What about number two? Dice... No pictures the whole there are in. Lo primero yo comienzo con there are. Okay. There are no pictures. There are no
pictures in the hall. Muy bien. Excelente trabajo. Sí, porque yo empiezo primero con there is o there are, ¿verdad? Entonces, en este caso es there are y tengo un no. Entonces, yo sé que si es no, voy a agregarlo right after, ¿verdad? A nomás terminar esa parte. There are no. ¿El que no hay? Pictures. ¿A dónde? In the hall, right? Muy bien. There are no pictures in the hall. ¿Y cómo nos quedaría la última? Dice in, there aren't any curtains, dining room. There aren't. ¿El qué? Any curtains. ¿A dónde? In the dining room. Muy bien, chicos. Excelente, ¿verdad? There aren't any curtains in the dining room. Vamos a darle clic a submit. Y nos dice que están correctas. Entonces, yo siempre mis oraciones con there is and there aren't las comienzo así, ¿verdad? There isn't. ¿El qué? A mirror. ¿En dónde? In the bedroom. There are, el que no hay, there are no, el que, no pictures, ¿dónde? Pictures. In the hall, ¿verdad? Then there aren't, el que no hay, there aren't, el que, any curtains, ¿dónde? In the dining room, okay? Entonces, that's a way for you to remember the structure with there is and there are, okay? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Yes. Okay, very good. Yeah. Excellent. Now, after this, you go to letter D. It says select the correct words. Okay, select the correct words for each sentence. Now, this one is very simple, right? So it says A, blah, 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 works in a hospital. Okay, and who's that? ¿Quién es? A nurse, right? Nurse. But what about the pilot? Where does the pilot work? ¿Un piloto? ¿A pilot? Trabaja en un aeropuerto, en un avión. Ok, he works in English. In airport. In an airport, ok. Or, as she was saying, on a plane, right? Muy bien. And what about the salesperson? Where does the salesperson work? In malls. Exactly, malls or stores, right? You can find salespeople everywhere, ¿verdad? What about this one? A, blah, 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 talks to people at a hotel. Cook, receptionist, or singer? Receptionist. A receptionist. Esto no lo voy a hacer porque está súper sencillo, ¿verdad? A receptionist talks to people at a hotel. What about a cook? Where does a cook work? Restaurant. In restaurants, very good. Solo in restaurants? Hotels. Very good. Hotel. Very good. Or also in cafeterias, right? In cafeterias. Very good. What about a singer? Where does a singer work? I'm sorry? En un estadio, pero no sé cómo se llama el estadio. In a stadium, right? Yeah, sometimes they sing in stadiums, right? Big stadiums, right? Or in the theater, ¿verdad? Por ahí escuché teatro, theater, okay? Or sometimes in restaurants, right? Fiestas. Yeah, of course. They are, you know, they work in parties, right? Entertaining people, ¿verdad? Son como entertainers, ¿verdad? What about the next one? A, blah, 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 sits all day. Judge, musician, or police officer? Judge. Yeah. Okay, a judge, right? Sits all day. They have to listen to many people, right? They have to do so many things, so many paperwork, ¿verdad? Entonces, what about this? What about a musician? Where does a musician work? Musician. ¿Ese pasa parado? No. Where does he work? ¿Dónde trabaja? Yes. Mm-hmm.
Estudio. Office. Oh, ok, en estudio. Sometimes in an office. Hay unos que hasta oficina tienen para que lleguen, ¿verdad? Y a contratarlos, mm-hmm. ¿Ok? Also schools, ¿verdad? Hay también músicos que dan clases, ¿verdad? Where else? Academies, academias, ¿verdad? Academies, mm-hmm. Very good. What about a police officer? Where can you find police officers? Street. On the streets, correct. You find them on streets, very good. Okay, or in the police station, right? Police station, very good. Excellent. Así que chicos, pues eso está bien, así bien tranquilito. Solo son tres ejercicios. Si ustedes se fijan, son bien cortos, ¿verdad? Luego, pues nos movemos a la sección E. It says, select questions to complete the conversations, right? And it says here, instructions. Select questions to complete the conversation. Look at the example. ¿Verdad? Tenemos el primer ejemplo. It says, what do they do? O sea, ¿a qué se dedican? ¿O qué son? ¿Verdad? They're nurses. ¿Verdad? Si la respuesta es, I work at a restaurant. ¿Cuál sería la pregunta? How they like their jobs? Where do you work? Or what does he do? Si la respuesta es, I work at a restaurant. Where do you work? Okay, muy bien. Where do you work? Okay, I work at a restaurant. Si la respuesta es, he's a firefighter, ¿cuál sería la pregunta? How they like their jobs? Where do you work? Or what does he do? What does he do? Muy bien, what does he do? He's a firefighter, because I'm talking about him. Estoy hablando de él, ¿verdad? He's a firefighter. What does he do? Y la última, si la respuesta es, they hate their jobs. No les gusta, ¿verdad? Lo detestan su trabajo. ¿Cuál sería la pregunta? What do you like? Muy bien. How do they like? ¿Cómo podría decir esto en español? ¿Qué tanto les gusta? ¿Qué tanto les gusta su trabajo? ¿Qué tanto lo disfrutan, verdad? How do they like? They hate their jobs. Espero que no sea el caso, ¿verdad? Entonces, we click on submit, ¿verdad? Ahí viene la palabra haters. Ajá, ¿verdad? Ok. Son esas personitas ahí que andan de negativas. Vaya, veamos acá. Luego nos pasamos a la siguiente. Esta es la E, ¿verdad? Si usted se fija, son tres preguntas. Nada más hay que leer la respuesta para poder identificar la pregunta. Luego en la siguiente, pues es letter F y dice complete the conversations, right? It says complete the conversation, select the verb be or have in each case, ¿ok? Be or have. ¿Cuál es esta, teacher, esta parte? Pues es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Bueno, no sé, quizás voy a compartir nuevamente esa parte que es esta. Voy a darle clic a Stop Share acá. Y ahora le vamos a dar clic a acá. Muy bien. Entonces, si usted se fija, es esto, ¿verdad? Ahí dice que usted tiene que escoger si es be más adjective, que la estructura de be más adjective es así. A firefighter job is dangerous. Primero menciono la persona, ¿verdad?, que ejecuta ese trabajo. Y luego el verbo to be, y luego el adjetivo, ¿verdad? Con el que yo describo el trabajo que esa persona ejecuta o hace, ¿verdad? O si ustedes piensan que es adjective plus noun. En este caso, pues es la segunda estructura que vimos. A firefighter has a dangerous job, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajo tiene esa persona, verdad? Entonces, vamos ahora a ponerlo en práctica aquí en esta parte de la plataforma. Voy a dejar de compartir acá y voy a seguir compartiendo la plataforma. Entonces, acá, si me dice a singer, bla, 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 job, ¿cuál sería la respuesta de las cuatro opciones que tenemos? Sería a singer have a exciting, has a exciting, has an exciting, or have an exciting. One, two, three, or four. Number two. Number two. Ok. ¿Todos están de acuerdo que es number two?
¿Estamos de acuerdo todos? Ok. Bueno, pero no es number two. ¿Por qué no es number two? Porque sería la primera persona, ¿no? A singer, ¿no? No. 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 Porque está hablando que tiene un trabajo excitante, entonces debe de ser have. ¿Cuál sería entonces? One, has, two, three, and four. One. No, no, porque es una ella, supongo. Entonces tiene que ser has. Has. ¿Puede ser hombre o mujer? Rosenberg. Número 3. Correcto. Solo esa es queda porque three. Si no es la 2, es la 3. Uh-huh. Ok, pero ¿por qué no era la 2? Por la A. Por exacto. El A. Muy tiene bien. Tiene que llevar A-N. Exacto. Esta parte de acá, N, como esta comienza con sonido de vocal, va con N. No podía ser esta. ¿Verdad? No podía tener dos vocales a la par. Entonces, yes, has an exciting. Y sí, singer puede ser hombre o mujer, pero si es singular, entonces es has. Muy bien. Luego dice, I disagree. Has. No estoy de acuerdo, ¿verdad? I disagree. Yeah. I think a singer's job is boring or is not boring. ¿Qué piensan ustedes? I disagree. Okay, it's dice boring. La persona. Dice, yo no estoy de acuerdo. I think a singer's job, dijeron por ahí. It's boring. Porque aquí arriba dice, dice, a singer has an exciting job. Pero luego viene otra persona y dice, no, I disagree. I think a singer's job is boring. Okay. And then aquí tienen más conversations, ¿verdad? Y esa es la forma en la que la vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a ver aquí en la segunda. Dice, a flight attendant, blah, 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 job. ¿Qué sería acá? Have a stressful, has a stressful, or has an stressful? Number two. Bueno, veamos con number two. Vamos a ver. I agree. Estoy de acuerdo, ¿verdad? No olvidemos eso. Cuando yo quiero decir no estoy de acuerdo es I disagree. Y cuando digo estoy de acuerdo es I agree. Uh-huh. Entonces si yo digo I agree, it's not stressful or is stressful? What do you think? Okay, I agree. You say it what? It's not stressful. Okay. It's stressful. Muy bien. Sí, porque aquí arriba dice fly attendant has. Afirmando. Uh-huh. Muy bien. Luego, conversation number three. A cashier's job. A cashier's job is easy or is not easy? Mm-hmm. What do you think? Cashier's job is easy or is not easy? It's not easy. Dice, I disagree. It's not easy. Pero miren aquí dice, I disagree. A cashier's job has a difficult, has an difficult, or have an difficult. Has a difficult. Bien. Pero entonces, ¿qué será que esta está buena? Si aquí me dice, I disagree, a cashier has a difficult job. ¿Qué habrá dicho la persona entonces para que yo diga, yo no estoy de acuerdo, yo creo que tiene un trabajo difícil? Easy. Ajá, qué fácil dicen, pero no, dice acá. Vamos a ver. Easy. Y nos dicen que todas están correctas, ¿verdad? Entonces, esa es la parte, cómo vamos a manejar este ejercicio F, ¿verdad? En la plataforma, ¿ok? Cuando usted le da clic a Next, ¿verdad? No sé si hay otro más o ya me pasa. No, ya nos pasa directamente a la sección 4, ¿verdad?
Entonces, con ese ejercicio, ¿verdad? Se finaliza el midterm exam, ¿verdad? El midterm exam. En la parte de las de la sección 3, en la section 3, ¿verdad? Hay un reading también. Creo que ese fue lo único que nos hizo falta de la section number 3, que fue el reading, ¿verdad? El reading de esa última parte. Déjeme ver si lo puedo, que es jobs profile, creo que es. Déjeme ver si me permite regresarme. Pero hasta el momento, chicos, ¿está todo claro o hay alguna pregunta? Teacher, dígame. Quisiera saber si el tiene diferentes, ¿cómo decirle? Para repetir el quiz, ¿o es definitivo? Disculpe, la pregunta no la entendí. De repetir el quiz, creo que la escuché. Ajá, ¿las preguntas se pueden repetir así como los ejercicios o solamente se hace una vez? No, usted puede resolverlo varias veces, no hay problema. Hasta que usted esté satisfecha, entonces se le da clic a enviar. Okay. O le da clic ahí en check, ¿verdad? Abajo, revisar. Uh-huh. De acuerdo. Lo importante es que usted vaya comprendiendo el porqué, ¿verdad? La opción que usted tiene de hacerlo nuevamente, sí está, ¿verdad? Pero lo importante es entender el porqué la primera vez no salió bien, ¿verdad? Por eso es que lo hemos ido revisando uno por uno. Uh-huh. Es correcto. Entonces, esta parte de acá es como, voy a dejar de compartir un momento. Esta parte de acá es job profile, ¿verdad? Es la parte de el reading de la sección que es la última, ¿verdad? Y pues con eso se finaliza, ¿verdad? Solo déjeme ver si se los puedo compartir para que lo leamos así rapidito, ¿verdad? Y así darnos pues estamos por finalizada la semana 2 con todas las secciones. Un momento, no lo está compartiendo. Jonathan, y Willy se hartó la manzana. ¿Quién se comió la manzana? No le han dado cena. No, se comió la manzana entonces. Quiero ver. Aquí está, chicos. Perdón que me tardé, pero hoy creo que sí. Ahí está. Está pensando. Okay. Qué sensible está esta cosa, por Dios. Déjenme un momento. Ahí está. Hoy creo que sí, ahí está. Muy bien. Entonces tenemos acá este reading que es Jobs Profile, ¿verdad? Solo necesito 4 voluntarios para ver si pueden leer, ¿verdad? De ahí, si no, pues yo entiendo, no sé por qué yo los puedo leer, ¿verdad? Pero hice lo que pude con la imagen que encontré, ¿verdad? Solo necesito, ok, Marta Isabel, ¿me puede ayudar con Lisa Parker, por favor? Perdón. Yes, me corrige, teacher. Sí, está bien, no se preocupe. Lisa Parker has 2 jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult, and she's tired a lot, but she's following her dream. Excellent, thank you very much. Okay, pues lo único que observé ahí es she works, ¿verdad? Con la S de los verbos, she works, ajá. As a waitress, yeah. Okay. Y de ahí, auditions, right? She auditions, muy bien. Yeah. Number 2, José Ismael, me ayuda, por favor. Okay. Mm-hmm. Lots of teenagers want John Blue's job.
job. She plays video games. Video. She plays video 4-8 hours a day. And he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Very good. Thank you very much. Very good. Okay. Yes, teenagers. Muy buena pronunciación. Teenagers. And he gets... Line number three. Yes, Rosenberg. Y lo último, cuando usted quiere decir casi siempre es almost always. Casi siempre. He, John, almost always wins. Right. Thank you very much, Ismael. Yes, Rosenberg, can you help me with number three? Becky Pitts. Waltz in the park every day for many hours. Rain of change. Becky is a professional dog walker. 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 She is walk dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park on time. At one time. Yes. Okay. Thank you very much, Rosenberg. Okay. Acuérdese de lo que les dije con walk y con talk. Esa L no se pronuncia, ¿verdad? So, walks. Becky Peak walks for many hours. Hours. La H ahí es silent, es muda. For many hours. Rain or shine. Llueva o no llueva, ¿verdad? Llueva, haya sol. Rain or shine, Becky is a professional dog walker. Muy bien. Y el último, teacher. Okay, can I? Sí, claro, you can. Carlos Ruiz is a busy man. Busy man. He plans lesson. Great homework, help with after school activities. And of course, he teaches. His salary isn't great, but that's good. That's okay. He's studying. His students like his class, so he's happy. He's happy. Thank you very much, guys, for your participation. Okay. ¿Hay alguna pregunta del vocabulario? No questions with the vocabulary. No. Muy bien. Vaya. Para esta parte de acá, en el 3.3 hay un knowledge check, ¿verdad? Y ahí nuevamente van a leer el artículo, ¿verdad? Y van a, y van a contestar lo que dice ahí, ¿verdad? Con respecto a lo que acaban de leer. Con esto, chicos, doy por terminada la sección 1, 2, and 3. Espero pues que la parte del present simple, al menos una idea principal ya la tengamos, ¿verdad? Cómo funcionan las oraciones afirmativas, negativas, las preguntas. Y pues terminamos también con lo que es el midterm test, ¿verdad? La próxima semana ya comenzamos con section. ¿Cuál es la que comenzamos? Section? Four. Section number four, ¿verdad? Así que vamos a tener tiempo para desarrollar bien, bien estas actividades, ¿ok? Así que ha sido un placer. Les agradezco muchísimo por estar acá, por acompañarme y las disculpas nuevamente del caso, pues son cosas a veces que se salen de nuestras manos, pero les agradezco por haberme acompañado hoy. Thank you very much for joining us. Don't worry. Thank you. And I'll see you on Monday, ¿ok? Take care, guys. Have a great weekend. It's okay. Buenas weekend. Thank you. Thank you very much. Bye-bye, guys. Take care. Bye. 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 Have a nice weekend. Bye. Good night. Thanks. You're welcome.